es el reflejo innato de la organización social de un pueblo. Aunque la actividad política reviste múltiples e inagotables aspectos del obrar humano, a nosotros los mexicanos, revolucionarios, nacionalistas, debe interesarnos el sentido estabilizador de los medios de la vida humana, es decir, en su doble cometido, uno constitutivo y organizador del desarrollo social, agrupándola en distintas formas, o sea, respetar los usos, formas y costumbres de cada región o entidad federativa sin desacreditar las leyes generales de nuestra Constitución. La expresión derecho constitucional reúne con propiedad los dos momentos de la actividad política, momentos que se implican y se requieren el uno al otro, ya que no hay derecho sin organización, ni organización sin derecho. Pero no hay que confundirlo con el constitucionalismo, forma histórica del derecho constitucional, así como no hay que confundir el liberalismo, vida eterna del pensamiento y de la voluntad, con el Partido Histórico Liberal. Son cosas muy diferentes. Como actividad constitutiva, el derecho constitucional estudia las diversas formas que para el gobierno del hombre se han presentado en la historia. Instituciones de carácter empírico, que aparecen y se desarrollan de acuerdo con los acontecimientos y da lugar a la ciencia empírica constitucional, que estudia las diversas operaciones de la vida pública. La vida pública requiere para su equilibrio el orden social, que le da rumbo y dirección al ejercicio político. En suma, el derecho es la actividad práctica genéricamente considerada necesariamente económica, oportuna, útil y posiblemente moral, justa, según la voluntad del que dispensa o recibe la ley. El derecho regula y fomenta la organización de las instituciones, que tienen por fin el cultivo de los valores humanos, lo bello, lo verdadero, lo bueno y lo útil. Pero en cuanto es conocimiento teórico, pertenece a la lógica como concepto clasificatorio. El derecho es, pues, en términos generales, el puntal de la política. Y es la ética el fundamento sustancial para practicarla y dirigirla. El principio de un buen gobierno empieza en el orden y organización social de uno mismo. Pero ¿cómo hacer para encauzar al inconsciente colectivo a desarrollar un orden social? Primeramente, debemos ubicar el origen del desorden y desorganización, la falta de respeto a las instituciones por la falta de credibilidad en las mismas. La corrupción es el factor contaminante que ha deteriorado los valores éticos y morales de una sociedad. Y aunque el Estado se mantiene firme, se va debilitando por la falta de conocimiento de los valores cívicos y de identidad nacional. La nación surge en el momento en que la sociedad, en forma comunitaria, establece que el fundamento de la norma es la costumbre. Así, en el acuerdo de una democracia,
la voluntad del pueblo se ejerce. Y etimológicamente surge la nación. Los fundamentos de orden y respeto se agrupan en el amplio conocimiento de las ciencias sociales y naturales, o sea, la totalidad del Estado, que se fundamenta en la antropología social y natural de un pueblo. La educación es el recurso indispensable para fluir en una corriente de social democracia, no globalizada ni general, sino liberal e independiente, reafirmando la autonomía y soberanía de la República. En este párrafo quiero agregar que la solución al conflicto de la educación es muy fácil resolverlo. Únicamente se debe de dar contenido a la educación, no una reforma de educación que sea una reforma laboral, no, un contenido de cultura básico que dé a la sociedad y yo lo rostro y corazón propio, porque así es como se fortalece desde la niñez hasta la edad senil a una sociedad con cultura. Esa es la herramienta, ese es el instrumento, y ni unos ni otros le dan al clavo, pero le darán, porque aquí estamos para eso.